Buenas tardes. Eh, por respeto un poco a las que habéis llegado pronto, vamos a empezar ya. Eh, antes de nada, eh, comentaros que si alguien va a tuitear, eh, desde la cuenta del salto lo vamos a hacer con el hashtag saltahacialahuelga8m, por si alguien quiere seguir también ahí el hilo de, de debates. Eh, bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de debate en torno a la huelga feminista. Eh, por contextualizar un poco la mesa. Eh, simplemente mencionar que bajo la consigna Si nosotras eh, ni se produce ni se reproduce, Si nosotras se para el mundo, el movimiento feminista ha convocado una huelga general el próximo 8 de marzo. Una huelga que pretende trascender lo meramente laboral eh, para que se centre en otros sectores como los cuidados, el consumo o la vida estudiantil. Esta huelga es solo la punta del iceberg eh, de un proceso de movilizaciones feministas de largo recorrido que se remonta al 15M, a la toma de la calle contra la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardón o a la huelga que ya hubo el año pasado, también productiva y reproductiva, convocada desde Argentina y que, en la que participaron mujeres de 70 países diferentes. Este año, la convocatoria lanzada por la coordinadora 8 de marzo, donde participan un centenar de organizaciones y colectivos de todo el Estado, lleva reuniéndose desde abril del año pasado para preparar esta, esta convocatoria. Sin embargo, aún hay muchos interrogantes encima de la mesa, o sea, que creíamos desde el salto que era necesario generar un espacio de debate como este. Debate que puede girar en torno a un montón de temas, ¿no? La gente está planteando si no es una huelga general convocada por grandes sindicatos, si tiene sentido o no, qué papel van a tener los hombres, realmente podemos parar de cuidar, se puede dejar de cuidar. Bueno, pues hay un montón de temas que esperemos que salgan en esta mesa y en el debate posterior. Y para abordar todas estas cuestiones tenemos a este plantel que a mí me parece súper potente. Está Viviana Dipquitón, Aisea Miguel Álvarez, Carlota Álvarez Mailín y Justa Montero, que forman parte de la Comisión del 8 de marzo del Movimiento Feminista de Madrid. Eh, te, eh, contamos también con la presencia de Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico. Un colectivo feminista y mestizo de mujeres, muchas empleadas de hogar y otras no, que reivindica la visibilización y reorganización social de los cuidados. Y contamos también con la presencia de Ollane Ruiz Menéndez, arquitecta y urbanista feminista, y con Paula Ruiz Roa, de la Secretaría de la Mujer de CGT. Entonces, bueno, vamos a empezar así, metiendo mano directamente al asunto. La primera intervención. Eh, se centraría en resolver qué es esto de una huelga feminista, que creo que pasar. Te doy la palabra a ti, Vivi. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, darle las gracias a todas y a todos, porque me parece maravillosa esta convocatoria y que estemos aquí todas para, para hablar de la huelga. Eh, Qué es la huelga feminista? Nos lo hemos estado preguntando cuando ya estábamos embarcadas en, en la convocatoria y en este y en este asunto. Pues básicamente es una huelga de mujeres y lo que planteamos con la huelga es una práctica de resistencia. Creemos que es una resistencia individual, pero también colectiva, porque buscamos eh, cambios, buscamos un cambio real y creemos que también la huelga es un grito. Un grito que ha ido sumando fuerza, se ha hecho más, más grande y como vamos a seguir hablando yo creo a lo largo de, de la tarde, eh, tiene diferentes voces y tiene diferentes puntos de, de todas partes del planeta desde el que se está lanzando. Eh, la huelga es un hito, estamos hablando de un proceso, entonces no es, no es el fin, ya lo vamos a ir desarrollando. Eh, para nosotras es una herramienta, es una herramienta para poner encima de la mesa, todas esas luchas y las reivindicaciones históricas que tenemos como mujeres del movimiento feminista, que busca quebrar los privilegios del que venimos criticando del sistema, de una sociedad patriarcal, pero también de un sistema capitalista, racista, heteronormativo. Es decir, queremos poner sobre la mesa una crítica profunda a, al sistema en el que estamos viviendo. Eh, es también una huelga internacional. Porque nos hermanamos con mujeres de todo el mundo, lo decía un poco en la introducción, eh, este movimiento venía ya gestándose desde más de, desde hace más de un año. Eh, tenemos comunicación y también escuchamos las voces de mujeres en América Latina, pero también Polonia, Estados Unidos, y esto viene creciendo. Para mí personalmente como una bola de nieve, no, se va haciendo cada vez más grande. Y es en ese contexto internacional en el que entendemos que nuestras reivindicaciones atraviesan porque queremos cambiarlo todo. No es que queremos cambiar solamente lo local o lo puntual con que sí las tenemos eh, propuestas concretas, sino también propuestas muy generales que critican el sistema. Eh, entendemos otras formas de. creemos que tenemos otras formas desde el feminismo de entender la vida y de entender la sociedad, entender el mundo. Así que nuestra propuesta es otra forma de organización política, económica, otra forma de convivencia, otras formas de culturas. Eh, se ha hablado de si es una huelga política. Para las mujeres, para las feministas, no es nada nuevo. Lo personal es político y creo que, que estamos en ese, en ese punto. Si, si nos preguntan qué no es, pues no es una huelga al uso. No es una huelga estrictamente en el ámbito laboral, que tiene la pata laboral, es una de las cuatro. Eh, y es una en la que sí estamos buscando reivindicar, más allá del empleo, plantearnos el propio concepto de lo que es el trabajo y temas como la brecha salarial, por ejemplo, temas como que las mujeres seguimos siendo las más vulnerables dentro del sistema, seguimos con trabajos precarios. Entonces, sí hay una, una importante, un importante abordaje con el tema de lo laboral. Pero también apostamos por una huelga en el tema de cuidados y el tema de consumo, porque cuestionamos el capitalismo y el sistema neoliberal, que es depredador, eh, tenemos un compromiso con el, con el ecosistema y también criticamos eh, lo racista y lo colonial de este sistema. Creemos, un poco entrando al tema de cuidados, que tenemos que mirar la esfera reproductiva también. Y reconfigurar los espacios, todos los espacios en los que estamos las mujeres. La calle, eh, nuestras casas, los trabajos, eh, nuestros espacios íntimos y también los nuevos espacios que se están abriendo. Por ejemplo, para mí, Internet es un nuevo espacio en el que estamos interactuando y en estos nuevos espacios también somos víctimas de violencias. Eh, finalmente, para no extenderme más, comenzamos con quién convoca, pues nuestra nuestra apuesta es que convoca a esta huelga la convoca el movimiento feminista y somos y, y decir eso es eh, establecer que somos muy diversas que dentro simplemente para poner un ejemplo dentro del grupo que nos reunimos en, en madrid que es un grupo abierto, hay mujeres de todas las edades, jóvenes desde 14 años hasta mujeres adultas mayores, de diversas nacionalidades y de diversos orígenes. Así que apostamos por eso, porque es una convocatoria diversa y abierta. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que a mí me parece que estamos ante un acontecimiento histórico desde todos los puntos de vista. Eh, uno de ellos, uno de estos puntos de vista por lo que creo que es realmente histórico es porque en realidad nosotras el movimiento feminista estamos llamando a una huelga que es una huelga estudiantil y con un carácter clarísimamente económico, porque la huelga laboral tiene un aspecto económico, la huelga de consumo lo tiene y la huelga de trabajo de cuidados y de trabajo doméstico es también una huelga económica. Entonces, estamos llamando a una huelga económica por motivos que no son estrictamente, todos estrictamente económicos. Yo creo que eso ya es una cosa que es un hito importante y que estemos consiguiendo el nivel de adhesiones y de apoyos que estamos consiguiendo a este planteamiento, que es un planteamiento realmente eh, transgresor, pues me parece ya una cosa a remarcar, ¿no? Eh, Porque decía antes los motivos no son estrictamente económicos, los motivos que nos han llevado a a a hacer el llamamiento y a convocar la huelga general el 8 de marzo Tienen que ver con nuestras vidas. Y nosotras no tenemos unas vidas fragmentadas. No tenemos una vida en la que somos un poco trabajadora asalariada, un poco de trabajo en casa, eh, otra tiene un poco de, eh, de que sufre violencia, otra tiene. No, o sea, nuestras vidas, entendidas como, como las vidas de las mujeres, son unas vidas en las que todos esos factores se manifiestan de forma muy distinta en momentos determinados de la vida de cada cual. Así que nosotras no entendemos la situación de las mujeres de forma fragmentada. Y no podemos pensar en una huelga que se haga simplemente por los motivos económicos de discriminación salarial o bueno cuestiones que luego iremos viendo. ¿no? Así que la huelga la hacemos por eh, lo que hemos englobado en cuatro, cuatro bloques temáticos que tienen que ver con el decir basta. a todo manifestaciones de las violencias, con exigir el que poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, eh, todo lo que tiene que ver con las fronteras internas e externas y los temas eh, más estrictamente económicos. Porque entendemos que todo isto tiene que ver, la vida, nuestras vidas tienen que ver con nuestros cuerpos, con nuestras subjetividades, con las condiciones sociales, económicas y culturales en las que vivimos. Y todo eso queremos que se exprese en, la, en las reivindicaciones e exigencias a esta huelga. ¿Para qué hacemos la huelga? La hacemos para visibilizar la centralidad que tenemos las mujeres y la contribución de las mujeres en todos los campos. Pero no solo, porque podríamos visibilizarnos y que nos dijeran, ah, sí, es verdad, cuán importante sois. No, es que todo esto que hacemos y toda esta situación que vivimos significa para muchísimas de las mujeres, cada una en su diversidad, eh, discriminaciones, sufrimiento, dolor, el no poder ejercer sus derechos. Por lo tanto, la huelga la hacemos para visibilizar, pero la hacemos para denunciar y la hacemos para. Exigir, para exigir cambios concretos y cambios mucho más a largo plazo. Eh... Las exigencias que, que os, como os decía, hemos agrupado en cuatro bloques, que lo tenéis muy desarrollado en un argumentario que está en la página web que se llama Hacia la Huelga Feminista, tienen que ver, como os decía, con eh, la, digamos, la exigencia de cambios que permitan que las mujeres vivamos libres de cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de espacio, cualquiera que sea la expresión de esa violencia. Y, por lo tanto, hablamos de las ideas, de los comportamientos, pero también de la educación, de los medios de comunicación. De la, comunicación, de la justicia, las políticas públicas, de la sanidad, es decir, que planteamos en su globalidad el problema y las exigencias a, a cómo lo vemos. Tiene que ver también con todo lo que es cuerpos, es decir, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y la diversidad sexual y, por lo tanto, que los derechos sexuales y reproductivos sean derechos para absolutamente todas las mujeres. Por eso, si ve, veis, si, si os acercáis al argumentario. Veréis que tratamos la situación concreta de las mujeres jóvenes y los problemas que supone la maternidad en relación, por ejemplo, por ejemplo, al trabajo asalariado, eh, las, los, digamos, la reivindicación para que lesbianas, eh, bisexuales y trans puedan expresar eh, su identidad de género y su identidad eh, sexual libremente, o para que las migrantes puedan tener eh, una atención sanitaria, las migrantes sin con situación administrativa irregular puedan tener acceso también a la atención en sanidad. Bueno, os doi como ejemplos para que veáis que todo iso va abarcando a esa interseccionalidade de la que hablaba antes Vivi. Eh, otro bloque tiene que ver con las fronteras. Y hablamos de fronteras, de las fronteras. Normalmente, cuando se ha, hablamos de fronteras, se piensa en las fronteras y los muros que se levantan para impedir que otras personas y otras mujeres vengan, a, a, vengan aquí, pero son también las fronteras interiores. Es decir, esas barreras que se sitúan al hablar de un nosotras y un ellas, que están en la base del racismo y la xenofobia y de todo tipo de políticas de discriminación y de exclusión, y tiene que ver también con esas barreras exteriores que eh, dan sentido a las políticas de cierre de fronteras y a todo ese proceso que tienen que vivir las mujeres y también los eh, hombres y los niños, pero las mujeres creándoles situaciones de especial vulnerabilidad. Y, por último, todo lo que tiene que ver con eh, el ámbito de la economía. Vivia ha hecho una referencia a todo lo que tiene que ver con el, el trabajo asalariado. Está también, por supuesto, la exigencia eh, del de trabajo de cuidados, la centralidad del trabajo de cuidados y que sea considerado Considerado como una responsabilidad eh, social, y ahí todos los problemas, tanto de la no corresponsabilidad de los hombres como la no corresponsabilidad del Estado, las políticas públicas, los recortes, etcétera. Y eh, otra de las cuestiones centrales en este capítulo tiene que ver con la necesidad de dar una respuesta urgente a la crisis ambiental en todas sus manifestaciones y que además se enfrenten los daños diferenciados que provocan las mujeres. Esto que os resumo así como en cuatro bloques, son cuatro bloques que, evidentemente, no responden a ningún tipo de jerarquía ni son cuestiones cerradas. Es decir, eh, nuestro llamamiento a la huelga tiene que ver con estos motivos, pero tiene que ver también con todos aquellos motivos que las mujeres expresen, cada mujer exprese como fundamentales que hoy viva en su cotidianidad. Y lo hacemos dentro de un marco, del marco de consenso. Eh, de los consensos que hemos llegado en, en las asambleas que hacemos en el movimiento feminista, donde hay algunos temas que no reúnen consenso y, por lo tanto, esos temas no figuran hoy en el argumentario que nosotras planteamos. ¿no? Para acabar, simplemente quería decir que eh, nosotras formulamos propuestas concretas. Claro que hacemos propuestas concretas. Queremos hacer propuestas concretas que nos permitan cambiar situaciones que hoy vivimos. Pero nosotras también sabemos, por el análisis que hacemos y por cómo hemos visto que se van relacionando unas propuestas con otras, que eh, hay unos límites enormes para que este sistema eh, pueda dar respuesta a, estas, a, a lo que nosotras planteamos. Y lo tenemos clarísimo, clarísimo, si teníamos alguna duda, nos lo han dejado clarísimo. Cuando dicen que nuestra propuesta de huelga es una propuesta ideológica, desde la derecha, significa dos cosas una, que no comparten para nada nuestras demandas, pero ni la más mínima, ni la de la brecha salarial, no ya digamos otras que apuntan más al corazón del sistema y, en segundo lugar, que lo que quieren es aplicar su ideología. Porque, efectivamente, cuando dicen vuestra huelga es ideológica, lo dicen desde una ideología, desde la ideología neoliberal, que es precisamente la que nos está llevando a esta situación. Por lo tanto, nosotros sí que queremos decir que, claro que con nuestras propuestas apuntamos al corazón del sistema, claro que apuntamos al corazón de este sistema patriarcal, capitalista, heteronormativo y racista, y que lo que hacemos es... Una cosa muy simple y muy clara, lo que hacemos es un llamamiento a todas las mujeres, una propuesta para que todas las mujeres podamos tener una vida digna de ser vivida y, y que para eso hacemos propuestas concretas y apuntamos al corazón del sistema. Nada más. Bueno, otra de las preguntas que nos por introducir un poco los bloques, porque yo creo que cada una va a abordar eh, un eje diferente. Otra de otras de las preguntas que nos hacíamos cuando preparábamos este debate y nos, nos sentamos con, con las compañeras así de la Comisión y demás, era eh, cómo se mide o se valora el éxito de una huelga y si la huelga en sí es un fin o es un medio, ¿no? Y para esto eh, bueno, Carlota Álvarez Mailín y ahí será Miguel Álvarez van a abordar un poco estas dos cuestiones. Vale, pues para nosotras, antes de medir el éxito de la convocatoria. Eh, creo que también es importante explicar cómo vamos a hacer la huelga, ¿no? qué vamos a hacer el día 8 y, para eso, eh, desde la Comisión 8 de Marzo de Madrid hemos establecido cuatro estrategias que nos van a llevar a hacer una huelga global, ¿no? que es una huelga que entendemos que para todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, es una huelga, por un lado, de cuidados, porque queremos... Parar de cuidar, pero también queremos reivindicar lo que significan los cuidados en nuestras vidas y queremos reivindicar la necesidad de un reparto equitativo y de una corresponsabilidad en cuanto a los cuidados. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer el día 8? Bueno, pues el día 8 vamos a poner encima de la mesa nuestra propuesta de organización eh, de cuidados eh, colectiva, ¿no? que es haciendo, por un lado, eh, guarderías colectivas, comedores colectivos y eh, una serie de servicios mínimos que, eh, a propuesta del movimiento feminista, eh, congregado en Zaragoza eh, por parte de bueno, pues, eh, movimientos de todo el Estado, eh, decidimos que era necesario que esos servicios mínimos fueran realizados eh, por los hombres. ¿no? Por otro lado, nuestra huelga también es laboral y eh, lleva, o sea, la concretamos bajo la no realización de ningún tipo de trabajo asalariado. ¿no? Esto lo llevamos a cabo primero haciendo campañas en nuestros centros de, de trabajo, segundo realizando asambleas en nuestros eh, centros laborales y, por supuesto, que todas las mujeres del de, eh, tejido productivo paren en, en, en nuestro territorio. Eh, y eh, la tercera estrategia que hemos concretado es la huelga de consumo, porque queremos vaciar los mercados y llenar las plazas y hacemos un llamado a, durante todo el mes de marzo a hacer un, consumle, un consumo responsable. Y la última huelga es eh, la huelga educativa, ya que entendemos que tenemos que parar todos los centros de estudio, los institutos, las facultades, los coles y reivindicar una educación feminista donde las mujeres tengamos nuestro propio espacio. Eh, queremos parar las aulas y queremos que en todas las universidades madrileñas haya manifestaciones, queremos que todos los patios de los institutos estén llenos el día 8 de marzo y queremos reivindicarnos como mujeres también dentro de las aulas junto con nuestras profesoras. Eh, paramos todos los, eh, en todos los ámbitos de nuestras vidas y, como explicaba Justa, esta es precisamente la innovación de la huelga feminista que no solamente para en el ámbito laboral porque entendemos que aquí no estamos negociando un convenio de trabajo, que también, sino que estamos negociando con nuestras vidas, ¿no? porque nos están matando y al final lo que, se valor, lo que pone en valor esta huelga es nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo cuantificar o medir el éxito de la huelga? Eh, cuando, nosotras planteamos, eh, cuando se nos plantea esta pregunta, siempre respondemos. Bueno, es que el hecho de que nos estés planteando esta pregunta ya es un éxito. ¿no? El hecho de que eh, ya hoy estemos aquí congregadas más de 100 personas ya es un éxito. El hecho de que este fin de semana se hayan convocado más de 10 asambleas en los barrios de Madrid ya es un éxito. Entender que no solamente el día 8 de marzo es un éxito, sino que todo este proceso colectivo que estamos llevando a cabo supone un éxito para el movimiento feminista y un paso adelante. Queremos romper... Con toda la óptica patriarcal de cuantificación de cómo es un exe, cómo, se, cómo cuál, qué número. Eh, es el éxito de la huelga. ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen que hacer la huelga para, para que sea un éxito? Mira, es que las mujeres no están en las fábricas, las mujeres están cuidando en casa. Con lo cual, esos números no nos valen. Lo que nos vale es que probablemente ese día el metro no pare porque los conductores de metros eh, son hombres. Pero lo que sí que nos vale es que probablemente ese día en los vagones del metro no haya nadie porque las que van en metro son las mujeres. Entonces, esas son las típicas eh, cuestiones que nosotras utilizamos para eh, conseguir despatriarcalizar eh, la visión de la huelga y, y su evaluación, ¿no? que también nos llevan a pensar cómo imaginamos la huelga y cómo cada una vamos a llevar la huelga a cabo ese día. Y otra de, de las cuestiones que nos llevan a, a evaluar el éxito de la huelga es eh, la convocatoria a la manifestación que va a tener. El lugar esa misma tarde y que nosotras creemos y así lo estamos planeando que va a ser masiva que vamos a ocupar las calles de Madrid que vamos a bloquear la ciudad de Madrid y que eso implica que, que la huelga ha sido un éxito bueno y ahora hice... Pasó el micro directamente, va a hablar un poco de todo el proceso, de lo que está suponiendo el, el proceso de la huelga. Muchas gracias por eh, organizar este debate al salto, por la iniciativa y por lo que supone. Gracias a todas las personas que asisten. Y luego, además de agradecer, también habrá una propuesta, porque me imagino que muchas de las que estáis aquí habitáis aquí cerca y la huelga hoy ha ido a los barrios y tiene que seguir caminando hacia los barrios. Eh, hacia el 8 de marzo y más allá del 8 de marzo. A la pregunta de si la huelga es eh, un fin o una herramienta, si la huelga es el 8 de marzo o esta huelga igual empezó más que el 8 de marzo, ¿no? En plan, se cristalizará y será un hito importante, pero ni empieza ya, ni acaba a las 00 del 7 de marzo. Es decir, ni va a acabar tampoco a las 00 del 8 de marzo de 2018. No es una huelga de 24 horas, esto es un proceso y es un proceso que empezó el año pasado. Y es un proceso que se construye en base al conocimiento y las experiencias de compañeras, que se construye en base a los procesos de movilización que ha habido a lo largo del tiempo. Es decir, es imposible pensar esta huelga si no hubiera habido procesos de movilización como ha habido en los últimos 10 años donde en 2009 en Granada se juntaron 3.000 mujeres donde en el 15M las prácticas que llevaban eran eh, las prácticas que se eh, impregnaban en la plaza eran feministas aunque no se nombraran como tal o las movilizaciones contra el aborto a favor del aborto, perdón esto de, esto de los nervios bueno, entonces el... Entonces, es un proceso que se construye sobre las experiencias y los saberes y conocimientos de las compañeras que conforman la comisión que cada vez somos más. En ella no estamos todas, falta mucha gente, porque siempre faltará mucha gente, pero es importante visibilizar la diversidad que somos. En ellas, como decía Vivi al principio, hay experiencias muy distintas. Hay gente que viene de institutos y hay gente que está jubilada o recién jubilada o lleva mucho tiempo jubilada. Hay gente que viene del barrio de al lado y hay gente que viene del pueblo de al lado y hay gente que acaba de llegar a Madrid y que viene de muy lejos. Y todas, es decir, son... Gentes, somos mujeres muy distintas, muy diversas, con distintas capacidades, con distintas orientaciones, deseos, trabajos, empleos y entre todas juntas estamos construyendo el común. En este proceso es muy importante el común, ¿no? Decía Justa. Nosotros hemos elaborado una serie de propuestas en función en relación a cuatro ejes porque es un proceso donde el 8 de marzo también marca un hito, es decir, Nunca hay que olvidar que dentro del proceso hay puntos importantes y en el punto importante está este 8, pero nosotros miramos más allá y este año a la huelga vamos con cuatro ejes que están en relación a las violencias, los cuerpos, la economía y las fronteras, pero que esperamos seguir avanzando porque nosotros lo que intentamos en este proceso es sacar a la luz los problemas y los contenidos son fundamentales. Pararemos todo lo que podamos en este proceso, pero venimos a moverlo todo y a cambiarlo todo porque tenemos problemas urgentes que necesitan respuestas imprescindibles ¿no? para seguir. Entonces. Además de que es un proceso que no empieza ni acaba, este proceso se ha ido conectando desde una propuesta que llega a nivel internacional y que luego se va territorializando. Llega, nosotras decimos, ¿no? desde la Comisión 8 de marzo, para que os hagáis una idea, el año pasado, en una de las primeras reuniones, igual éramos 30 compañeras. Hoy por hoy nos reunimos 200. Y en este proceso, además de construir sobre lo común, construimos sobre el aprendizaje permanente y continuo, donde tenemos que aprender a, de repente, dinamizar. Espacios de 200 personas para que las 200 personas que están ahí puedan participar y todas sepamos qué estamos haciendo, qué información contamos y tal. Entonces es un proceso de constante reto porque. Cada una, cuando llega desde la diversidad, trae también sus experiencias y trae sus conocimientos y plantea retos, no. Es decir, y es un eh, espacio donde constantemente lo que sí que queda claro en esto del común es que queremos construir juntas. Cuento una anécdota. Cuando se lanzó en plenas movilizaciones del 25 de noviembre eh, contra el juicio de la manada, tal no sé qué, eh, lanzamos un, un cineforum sobre Na, eh, Na, el caso de Nagore. Y entonces lo, se organiza en la ingobernable, y la ingobernable es inaccesible. Y entonces decían, compañeras, no estamos todas, faltan las cojas. Y dijimos, es verdad, la ingobernable no nos hemos dado cuenta que es inaccesible. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Queremos estar todas, hagamos un mapeo de cuáles son los lugares accesibles para hacer realidad esos retos. Y entonces se construyó la Comisión de Accesibilidad. Es decir, esto es un eh, proceso seguramente con un montón de imperfecciones que constantemente, cada vez que cada una viene, cada una llega, vamos construyendo un nosotras mucho más plural, donde tratamos de resolver los problemas que cada una se plantea de manera colectiva, para transformar juntas las vidas de todas, para que todas tengamos acceso a esa vida vivible. Que sostiene este sistema y que cuando paramos nosotras lo paramos todo. Por eso decimos, no empezó, no, no empieza a las 00 del 8 de marzo de 2018 ni acaba a las 24 del 8 de marzo de 2018. Empezó hace tiempo, ha tenido una conexión con el territorio y además es que está en los barrios. Son todas las charlas que se hacen, todas las eh, reuniones que se hacen. No hemos tenido un proceso como más de carácter interno para organizar sobre qué contenidos hacer, cómo hacer, porque es una cosa de aprendizaje continuo. Es decir, queremos hacer una huelga en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito laboral, y muchas no sabemos ni leernos, no tenemos ni nómina, ni tenemos empleo. Entonces, de repente hay que empezar a, a decir, y esto de lo laboral, y entonces llegan las compañeras que tienen experiencias en los sindicatos, y esto de los cuidados, y en base a todas esas experiencias diversas vamos construyéndolo. En base... En ese proceso interno nos vamos conectando con otras ciudades. Vamos haciendo un encuentro en Elche en septiembre, hacemos un encuentro en Zaragoza en enero. Nos juntamos eh, eh, cuántas fueron 400 mujeres. De, de, de más de 100 eh, organizaciones de todo el estado. Además hay como cada vez como esto del aprendizaje constante y continuo el Telegram se ha apoderado de nuestros móviles. Tenemos reuniones en Skype en las que vamos 40 de, 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 de no sé cuántos países distintos. Es un lío en general que tiene muchas cosas de bonito y de interesante y de imprescindible porque es un poco lío, ¿no? En plan porque nos estamos organizando, pero es un lío necesario. Como parar es un parar necesario para transformarlo todo. Y una de las cosas que yo creo que es imprescindible del proceso es la necesidad de afrontar cada uno de los problemas que se van planteando y la necesidad de afrontarlo todas juntas y de pensarnos desde la diversidad y lo que aporta cada una. Después de Zaragoza volvemos al territorio. ¿Cómo se está extendiendo? Se extienden los barrios a través de que de repente un grupo de mujeres, un grupo de amigas, un grupo de vecinas, la huelga corre de Braga en Braga en los eh, tendederos, de, eh, a través de los patios de las casas y corre para organizarse en cada barrio y en cada ciudad. Por eso. Hoy, es decir, desde el 8 de enero llevamos dando charlas de qué es eso de la huelga feminista, cómo se hacen los cuatro ejes, los, todos los contenidos, las propuestas concretas, que queremos hacer, cómo vamos a parar y todo eso. Son, eh, es, en, a nivel de Madrid estamos ya en un montón de pueblos y ciudades. Aprendemos de geografía también, porque en esto de aprender, de repente colocas eh, la Sierra Norte, la Sierra Pobre, que es como madre mía, cuántas sierras tiene Madrid, yo no lo sabía. Eh, y entonces, se, de aquí al 8 de marzo. Hoy la huelga ha ido a los barrios, esta semana estará presente en las universidades, el, 25, el 24 de febrero estará en los mercados y hay todo un calendario para que la huelga vaya a todos los ámbitos de la vida y transforme todos los ámbitos o por lo menos plantee debates que hagan imprescindibles por lo, eh, pensar por dos minutos aunque sea qué es eso de una huelga feminista, qué quieren estas ahora y qué vamos a conseguir cambiar todas juntas. Y nada más. Ah, un momento, un momento. Y como propuesta, como seguramente hay mucha gente aquí que vive o reside en la zona de centro de Arganzuela, tal, no sé qué, la propuesta es, hemos traído estos carteles, este espacio de apoyo a la huelga, son carteles para distribuir en asociaciones, locales, tienda, mercado, panadería, lo que queráis, llevar los carteles a cada parte, contar qué es la huelga, porque cada una de nosotras hace esta huelga y este proceso, y enuncia y denuncia, y exige y transforma. Entonces... A las que viven por aquí y quieren sumarse a la huelga. La huelga tiene muchas eh, respuestas, es decir, desde la comisión estamos elaborando muchas respuestas, pero muchas de las preguntas están las respuestas en vosotras. Así que animaría a la gente a montar un comité de huelga en esta zona. Vale, no, no hace falta, no está... ¿A ver? ¿Ahora? Sí. No, no hace falta que paséis. Eh, vale, pues podéis coger los carteles. También en la entrada tenéis ediciones antiguas del, del Salto. O sea, que os los podéis llevar, que son gratis, quien quiera los puede coger también. Eh, gracias, Aisea. Otro de los bloques que nos planteamos en el debate, que ya lo habéis mencionado y lo habéis perfilado, eh, es sobre el tema de cuidados. ¿no? Si realmente se puede dejar de cuidar, se puede parar, ¿quién cuida? Si nosotras paramos, queremos dejar de cuidar, o sea, realmente queremos parar. ¿Y, y cómo resolvemos, o sea, cómo cubrimos esas necesidades de huelga? Desde una dimensión comunitaria, ¿no? que ha salido varias veces la idea de comunidad, Carlota lo ha apuntado en su intervención, o sea, cómo se van a montar esos servicios mínimos, cómo, hacemos, cómo lo sacamos de fuera de los hogares, ¿no? que sea las, no sea nuestra pareja o nuestro compañero o nuestro colega, sino cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos comunitariamente. ¿no? Pues para hablar de este tema de cuidados, tenemos a Rafaela Pimentel y a Ollane Ruiz Menéndez. Pues, buenas tardes y sí, es muy complicado, pero yo creo que eh, una, me llamaba la atención lo de, es importante la huelga, si sí, hacemos una huelga feminista y de la manera que nosotras eh, queremos hacer la huelga, que no sea la huelga aquella de antaño por ahí que era medible, si sí, vamos a las fábricas, ahora somos diversas, y habemos mujeres que estamos trabajando remuneradamente y otras no, y haciendo cosas diferentes. Entonces yo creo que, que es útil y que yo creo que si podemos poner un, un medidor, yo creo que tiene que ser de entusiasmo desde el primer día. Y se ve y se nota que estamos entusiasmadas por esta, por esta huelga, porque estar un sábado aquí, y yo sé que desde la mañana muchas, pues yo creo que con eso no es que vamos a conformarnos, pero yo creo que es, como han hablado las compañeras, los procesos. Ese proceso tan importante que hemos, que hemos, desde el mismo 8 de marzo, hemos empezado. Hemos empezado a hablar y hemos empezado a, a funcionar para ver cómo paramos esto. Porque los motivos nos sobran. Y aunque el presidente diga que no quiere hablar de ese tema, de la brecha salarial, porque no nos vamos a buscar lío, la feminista vamos a buscar líos y vamos a parar el 8 de marzo. Vamos a pararlo todo. Y este es nuestro lío, intentar sacar el tema o los temas, y en este caso el tema de los cuidados, que es tan complejo porque no forma parte de una historia económica, entre comillas, como lo que llamamos todo economía que va dentro del mercado, sino que es la vida misma, la vida de tantas y tantas mujeres que estamos ahí haciéndolo del cuidado, y es difícil. Es difícil y lo que tenemos que hacer es intentar de parar como podamos y sobre el cuidado, lo que queremos es que haya una ley de cuidado, que el Estado se haga cargo de esa parte que le toca de hacer cuidado para que no recaiga en personas con vidas tan diversas como las que tenemos muchísimas y que tenemos que no dejar de cuidar ese día por toda la complejidad que tenemos. Entonces, el Estado que se haga cargo y que haya una ley de cuidado en condiciones para que nadie nos quedemos sin cuidar y que no sea necesario tener pasta, bastante pasta, para poder tener a una persona que te cuide y si no, esa persona que tiene pasta, tener a una persona cuidando en unas condiciones precarias como estamos cuidando muchísimas mujeres que en este caso somos la gran mayoría migrantes pues sin ningún derecho con unas precariedades y unas condiciones que no la vamos a hablar porque aquí porque eso también forma parte del proceso cuando decidimos hacer la huelga yo creo que visibilizando las situaciones de cada una y visibilizando esos bloques que han dicho las compañeras esos bloques que nos atraviesan a todas las mujeres los cuidados las fronteras todos los trabajos que hacemos esa diversidad Visibilizando todo eso, podemos sacar que las mujeres tenemos muchos motivos. Y el tema de los, de los cuidados, como digo, es muy complejo. Nosotras estamos intentando ver la manera como, como, como hacemos una huelga, porque es muy difícil para nosotras, para muchísimas mujeres que no pueden dejar de cuidar. Porque hay situaciones en el mercado laboral, como están tomados los, los cuidados ahora mismo, que no le puedes decir a una compañera que deje de ir al trabajo para cuidar a una persona. Porque entonces el día 9 tendríamos muchísimas compañeras en la calle y que no, el movimiento feminista ni ninguno de los movimientos que estamos aquí... Eh, queremos ser responsables ni tenemos la alternativa de, 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 de acoger a esa persona cuando pierde el trabajo. Entonces, la diversidad que nosotras estamos viendo ahora aquí y los procesos que se están abriendo para que hagamos y podamos parar algún día todo esto sobre los cuidados y todo, yo creo que es importante. Y para nosotras y para mí, yo creo que es importante ese proceso, ese proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir. No vamos a tener resultados de cifra el día 9, porque eso a nosotras no nos importa, nos importa el proceso, nos importa el cómo contarle a nuestra vecina y en los barrios, nos importa de por qué nosotras paramos, por qué estamos coordinadas con el mundo, con tantas mujeres del mundo, eso nos importa, nos importa visibilizar que a nosotras nos atraviesa todo, no solamente el de cuidar, sino que nos atraviesan muchísimas cosas, entonces yo creo que, a largo plazo, lo que tenemos que conseguir con esto de los cuidados es que haya una ley de cuidado responsable y que el Estado se haga cargo también de su parte que le toca y que no esté utilizando a muchísimas mujeres para hacer un trabajo que no está en condiciones y que no tiene derecho y que no le corresponde solamente a las mujeres, sino que los hombres tienen que hacerse cargo de estos cuidados y de esta parte, porque han estado ausente y todavía el Estado sigue también manteniendo para que sigan ellos en esa parte que no le toca. Yo creo que aquí debemos de, de discutir y yo creo que debemos hablar sobre esas, sobre esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar? ¿Cómo podemos parar ese día? Tomando en cuenta en que tenemos vidas diversas, en que tenemos vidas complicadas, en que estamos las mujeres en su gran mayoría cuidando y que es muy difícil hacer parar. Pero vamos a buscar esas herramientas, y vamos a buscar esos momentos y las que podamos, de seguro que lo vamos a hacer. Vamos a hacer que Madrid separe y que separe el mundo y que no separe solamente ese día sino que sigamos para ver si ese día podemos parar con los cuidados y que nadie hagamos nada sin que nadie salga con pupa de ninguna y especialmente las mujeres bueno, a ver. <laughs> eh, un poco, bueno, yo... Quería como aportar una pincelada desde, desde una perspectiva también un poco como la invitación iba como cómo se, se imagina no un paro de estas características o sea una huelga de una o sea, desde una perspectiva comunitaria en una ciudad como Madrid no no se oye entonces eh, o sea bueno a mí, a, mí, o sea, a mí me parece que que, que que esta huelga es efectivamente lo que decía ISEA, o sea, no es ni un principio ni un final, que, que para muchas es la, es la eclosión de toda una vida militante, no solo nuestra, sino de nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Y que sobre todo, que nos, yo creo que a mí personalmente me lleva a una cuota de dignidad y una cuota de reconocimiento de, de esa comunidad feminista que ahora mismo somos capaces de plantear una huelga, que para mí es un hordago mayor. Para mí es un hordago mayor porque lo que plantea precisamente una huelga feminista es que lo que estamos diciendo es que no no queremos tolerar más este binomio de capitalismo patriarcado, ¿no? que el conflicto capital vida lo tenemos delante, que es insoportable y que queremos eh, reaccionar, resistir y empezar a poder imaginar y empezar a construir eso sí como, eh, como o lugares de reivindicación realmente frontales con, con el sistema. ¿no? Eh, cuando o sea, pensando como desde una perspectiva feminista urbanista eh, a nosotros se nos, ocu se nos ocurre, un poco desde lo que se, lo, desde lo que se está trabajando en, en todas las reuniones de, a nivel estatal, es que cuando se plantea una huelga de los cuidados y decir no vamos a cuidar, en realidad lo que se está planteando es que vamos a desocupar, o sea, hay, hay, sería como el binomio función, forma o roles y espacios, ¿no? es decir, vamos a desocupar un rol y, y entonces también vamos a desocupar unos lugares que ordinariamente ocupamos, ¿no? Porque nos han sido asignados o porque en un sistema de explotación eh, nos sitúan ahí. ¿no? Pero claro, desocupamos es, esos lugares y lo que estamos pidiendo es que los varones se hagan cargo de esa desocupación. Eh, eso nos da una oportunidad también para redefinir esos mismos espacios. Es decir, el otro día en, en la pequeña Ingobernable, que es un grupito de crianza así muy pequeñito, no, se planteaba, jo, ¿por qué no hacemos el 8 de marzo un espacio de, de crianza? Nada, aparte de no ser accesible, o sea, a mí me parece que el órdago. O sea, me parece que, que, que puede ser lo suficientemente potente como para redefinir incluso los espacios municipales, los espacios públicos. O sea, pensar en cómo podemos nosotras apropiarnos de este espacio como un espacio y resignificarlo, es decir, esto es un espacio dotacional, pero puede ser un espacio de cuidados cuando lo que estamos haciendo es sacar una necesidad a la calle, pero puede que sea la calle o puede que yo me plante en, en un equipamiento que tengo al lado de casa, ¿no? Utilizar los recursos que tiene la ciudad para, nuestro, para, nuestra, para nuestra lucha en ese momento. ¿no? Eh, también, o sea, esto o sea, me parece que, que cuando o sea, el desocuparlo va a dejar en evidencia todo lo que queda ahí, ¿no? Y no solo porque desocuparlo es no hacernos de comer, y que nos hagan otros, y que nos traigan la comida, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? Todo eso a mí me parece como interesante, ¿no? O sea, el pensar que cada, cada acto que se puede hacer puede tener una significación política que indique, ¿no?, dónde estamos y qué estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y que probablemente es una oportunidad para, para decidir qué queremos hacer, ¿no? Y yo creo que la experiencia es un grado que, que, que… como de autoaprendizaje político, ¿no? Entonces, ese día también podemos pensar que podemos hacer las cosas diferentes en lugares diferentes en la ciudad, ¿no? También, o sea, todo el tema de los… o sea, en, en, o sea la ciudad moderna, esta ciudad del capital y del patriarcado, lo que hace es se eh, divide los usos de la ciudad, ¿no? Este es un barrio residencial, pero como bien se ha nombrado aquí, los barrios residenciales son lugares de, de trabajo de cientos de mujeres, ¿no? Entonces, también, cuando estemos pensando en manifestaciones o piquetes, igual… No sé, esto habría que hablar con las compañeras, pero igual sería interesante ir a esos barrios y enunciar cosas que están pasando y que están sucediendo como lugares de explotación, como otros. Que no solo es la fábrica, la oficina o la administración, ¿no? O sea, como, como simbolizar. Y sobre todo, o sea, yo creo que, o sea, para mí. Y en esa cadena que decía antes Aiseano, a mí esta huelga me parece que conecta con todas las movilizaciones de mujeres históricas de los, de los, del último siglo, que han sido movilizaciones en la calle, ocupación de carreteras, ocupación de espacio público, para reivindicar unos mínimos dotacionales para que la vida sea soportable, ¿no? para que esas redes frágiles que sostienen la vida, ¿no? sacando los cuerpos más frágiles a la calle, para reivindicar, ¿no? casi, casi ya como desde la, desde la vergüenza, una mínima atención a las necesidades sociales y comunitarias. ¿no? Eh, no sé, yo, yo, eh, el otro día también estábamos en La Ingobernable, que se proyectó un documental sobre Jane como se cuenta, que conectaba un poco no como la lucha de una mujer urbanista de resistir en, en, en Nueva York ¿no? y un nórdago que se hizo también. Eh, eh, para, por reivindicar una plaza por la que iba a pasar una carretera, ¿no? que fundamentalmente fue una movilización de mujeres, ¿no? y que la crítica que les ha, se les hacía desde el poder era: es que son unas amas de casa que pretenden cambiar las cosas. ¿no? Bueno, esto era en los años 60. Bueno, pues en esta mesa redonda la sala se quedó pequeña, vino un montón de mujeres, era un vídeo sobre una mujer que resiste en la ciudad, ¿no? y las ponentes éramos también mujeres, y la sala se quedó pequeña, el debate estuvo muy bien. Yo creo que estamos en un momento súper interesante y que es importante que. No, que, que o sea, que el órdago vaya más allá de lo que podemos imaginar ahora, que cuando desocupemos los espacios realmente nos paremos a pensar que estamos desocupando, que cuando pedimos que, que otros los ocupen, también esos otros se paren a pensar qué están ocupando y qué están desocupando en ese momento. ¿no? Y desde qué posición, que muchas veces en la lucha de clases se ve, se ve clara ¿no? el conflicto entre el patrón y, y la clase obrera, yo creo que en este caso ese momento de desocupación de unas y ocupación de otros va a ser una gran oportunidad para que muchas personas y muchos varones se hagan conscientes o, o se tomen su tiempo ¿no? para ver cómo quieren volver a moverse después del 8 de marzo ¿no? y qué lugares vamos a ocupar cada uno de nosotros. Y bueno, dejo tiempo para el debate. Eh, bueno, otra de las grandes incógnitas que planteábamos es cuál es el papel de los sindicatos. De momento solo CGT y CNT han convocado huelga general. Y, y bueno, pues para, para comentarlo tenemos aquí a Paula Ruiz Roa de CGT. Hola, mm, buenas tardes a todas y a todas. En primer lugar, pues agradecer a. Al salto, la posibilidad que, que nos ha dado para entablar este debate y poder estar aquí. Para mí, personalmente, eh, una satisfacción volver a este espacio, porque no hace ni cinco meses estuvimos aquí eh, conmemorando el 80 aniversario de Mujeres Libres. Eh, y es gratísimo, gratísimo, esos debates que se establecieron. Eh, en esos días, pues volver hoy aquí a, de alguna manera, eh, hablar casi, casi de lo mismo. Mujeres Libres eh, lucharon eh, por la emancipación de la mujer desde tiempo A. Todo lo que nos estamos planteando hoy en día ellas ya lo hacían y, por lo tanto, eh, esto es un paréntesis que hago eh, para decir que, bueno, pues que desde CGT hemos convocado…, eh, por supuesto, en coordinación con el movimiento feminista, como no podía ser de otra manera, la huelga general de 24 horas. Eh, desde CGT, desde las mujeres de CGT, siempre hemos venido denunciando la situación de explotación, como aquí se ha dicho, ¿no? Eh, tanto laboral, social y personal, eh, de las mujeres de nuestra clase social. Siempre. ¿Mm? Eh, hemos estado siempre con el movimiento feminista en todas las acciones que se han llevado a cabo, eh, tanto los 25 de noviembre, que hemos hecho campaña eh, a nivel estatal, como los 8 de marzo. Bueno, a mí no me toca hablar de eso, ya se ha hablado y estoy totalmente de acuerdo y compartimos todos los principios y, y además respetamos el código ético como organización que nos ha pedido el movimiento feminista y a mí me toca hablar. De eh, la convocatoria de huelga, que evidentemente er, es para todas las trabajadoras y, por supuesto, trabajadores, porque la ley no permite convocar una huelga solo y exclusivamente de mujeres, sería discriminatoria. Y entonces entendemos eh, la CGT ha convocado huelga general de 24 horas, repito, para el 8 de marzo. Eh, no, en, vamos, nos creemos. Y llevamos eh, luchando por ello. Que esto no es un día, que el proceso es desde, eh, no desde este siglo, sino desde el siglo pasado e incluso, vamos, mucho antes. Si no, hay la exposición de mujeres eh, anarquistas que, que hicimos también durante esta jornada. Y ahí podemos ver las luchas que ellas llevaban y que, por supuesto, nos sentimos herederas las mujeres de nuestra organización. Eh, digo. Eh, a niveles formales, a niveles legales, eh, la convocatoria está convocada y, eh, para todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier ámbito, de cualquier sector, tanto público como privado. Y eh, en los casos de turno, pues también eh, comienza y está recogido que eh, en, el en el turno anterior, no a las cero horas del día 8 eh, sino quien haya entrado de turno. A las diez horas está recogido también, al igual que hasta que termine el turno, eh, al día siguiente. Al igual que está recogido también, a niveles legales, que eh, quien no pueda el 8 de marzo eh, dejar las acciones que tenga que hacer, eh, tiene eh, o está recogido que pueda eh, el día anterior también puede estar de huelga. Información de, de la parte legal. Eh, bueno, eh, la huelga, ya se ha dicho aquí, es eh, laboral, económica y social. Como yo he dicho anteriormente, también personal. Por eso eh, recorre la transversalidad de diferentes personas, tanto las que trabajamos como las que no están trabajando, como las que están jubiladas, etcétera. Eh, la motivación. La motivación de esta huelga. Eh, yo voy a leeros los puntos que resumen de alguna manera en la convocatoria eh, por lo que se legaliza la huelga y recoge todo lo que aquí se ha hablado. Entonces, la petición de esta huelga sería acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las mujeres respecto a los hombres. Poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en el sistema capitalista y patriarcal, la retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la discriminación y desigual oportunidad en el acceso al empleo y promoción profesional de las mujeres, y el fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenino. La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones. Este es el tema que antes se ha comentado, que creo que es el, el, el tema estrella de, de esta huelga, porque sobre la brecha salarial no hemos hablado, pero podríamos hablar mucho, porque bueno, sabemos que estamos en un 23%, sabemos que estamos eh, las mujeres. Eh, para poder cobrar lo mismo que los hombres eh, tenemos que trabajar un momentillo. diez días más al año y eh, también eso significa que tenemos que trabajar, o empezar a trabajar diez años antes, o trabajar diez años más, ¿no? Con lo que eso supone también en cuanto a eh, las pensiones de las mujeres. ¿eh? Ese es un tema súper importante que lo estamos viviendo, según datos del Instituto, del Instituto Nacional de Estadística del 2017, es eh, lo que acabo de, de mencionar. Otro punto importante sería modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores masculinos en la estructura de las organizaciones. El control sobre la implantación de los planes de igualdad en las empresas. Ya sabéis eh, que este otro tema importantísimo para nosotras, porque aquí está el tema de la formación, el tema del de, de techo de cristal, ¿eh? que estamos eh, estadísticamente también, manejamos los datos que, que ellos nos proporcionan y el 60% de las mujeres están tituladas, eh, son de titulaciones superiores y, en cambio, los puestos que ocupamos no, o que ocupan, no están de acorde y son bastante menos que lo que corresponde. Eh, por supuesto, la erradicación del persistente acoso sexual y laboral, la precariedad laboral, la temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que sufren las mujeres. El establecimiento de políticas laborales, sociales y económicas que hagan efectiva la conciliación real de la vida familiar y laboral y personal, así como la corresponsabilidad en los cuidados, que ya se ha venido hablando aquí y no me voy a extender en eso. Consideramos que las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración y derecho a sus prestaciones contributivas independientes. De eso ha hablado Rafaela, me parece algo importantísimo que nos paremos porque eh, lo que no es justo es que las personas que necesitan ser cuidadas, tanto eh, nuestros hijos e hijas como nuestra madre o padre eh, tengamos que convertirnos en empleadoras las que necesitamos de esos cuidados. Entendemos que tiene que ser algo que eh, sea social. ¿Mm? Mm, seguimos con los puntos digo que vamos a recoger para la legalización de esta huelga. Eh, a ver, me, eh, bueno, pues sobre todo también las tareas de cuidados como trabajo con derecho, acabo de explicarlo, a remuneración. Eh, la, la equiparación efectiva y ahí estamos con las trabajadoras de hogar, con las empleadas de hogar en el régimen de la seguridad social. La exigencia al Gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas. Y la igualdad material y efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas. Consideramos que se recoge eh, todo lo que se ha hablado aquí. Y bueno, pues si queréis, eh, entramos en debate. Y si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis. Yo tenía por aquí alguna cosa anotada. No, entramos eh, en debate. Solamente decir una frase que para nosotras es muy importante y que la tenemos en nuestro manifiesto es que, como decía Luis Michel, decía, las mujeres no se preguntaban si una cosa era posible, sino si era útil, y entonces lograban llevarlo a cabo. Por lo tanto, eh, tenemos muy claro que sin nosotras el mundo no funciona. Muchas gracias a todas porque habéis sido súper buenas y sintetizando y habéis respetado muy bien los cinco minutos. Entonces, la idea ahora es eh, que haya un, un debate, o sea, abrir el, el debate al público. Así que quien tenga preguntas eh, es su momento, sí, reflexiones, inquietudes, dudas. o sea… El... No, yo es que tengo una pregunta que antes ha dicho una compañera que el día 8 de marzo que no nos hagamos la comida y no he entendido por qué. Y no nos hagamos la comida ni nos atendamos a nosotras mismas. Y me gustaría que me respondiese esa duda. Yo lo que quiero es preguntaros eh, si estáis trabajando con compañeras de otros sindicatos, o bueno, aquí se ha hablado CNT y CGT, pero eh, comisiones, UGT, toda esta gente, no se ha hablado. Entonces, porque es que yo en alguna manifestación he visto del 8 de marzo que se quedaba muy clarito que el protagonismo era femenino, que los hombres podíamos acompañar pero atrás. Y he visto que han llegado grupos, comisiones, UGT, mixtos, y que no han hecho caso. Se han metido allí, ellos con ellas, y ellas han llegado a decir, es que son compañeros, estamos en la misma lucha. Yo creo que cada uno tenemos que hacer lo que se considera, pero no 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 hacer caso a vuestras indicaciones, es decir, yo si voy estaré atrás, eso lo tengo claro. Yo quería comentaros si nos podíais aclarar un poco porque las sindicalistas sí nos vamos a tomar en serio, o sea, entendemos que es una huelga de cuidados, una huelga de consumo, que siempre tienen que ser así, una huelga estudiantil, que es genial que vayamos juntas. Pero nos encantaría vaciar los centros de trabajo, nos encantaría que los trenes y los metros no salieran, nos encantaría que Mercamadrid no saliera. Pero si no sucede, desde luego que no va a ser una, un fracaso de la huelga, al contrario, una representación más de el, la potencia y, y la opresión machista y patriarcal que tiene incluso cuando nosotras queremos visibilizar nuestros trabajos remunerados ¿no? en el sistema productivo. Entonces, no sé si Paula nos podía explicar luego, cuando le toque, un poquito mejor cómo vamos a articular esa huelga en los comités, los servicios mínimos, en cómo nos vamos a tomar en serio al 200% esa huelga laboral. Eh, hola. Eh, bueno, quería, primero quería decir que durante vuestras intervenciones he tenido muchas o en sea, muchos momentos ganas de, de llorar, de emoción, y nada, quería compartirlo y... Y bueno, ahora voy a decir algo que probablemente algunos infravalorarían por haber dicho esto, ¿no? Y bueno, pues animo a la gente a sensibilizarse. Y bueno, eh, luego quería decir que eh, sobre lo de si es sobre valorar si esta huelga iba a tener éxito o este movimiento iba a tener éxito o no. Bueno, quería decir que que solo una persona se oponga a una injusticia, a esta injusticia, eh, ya me parece un éxito y que, que se trate de cuantificar el valor de, de esta huelga y este movimiento me parece un desprecio a nosotras. Y luego eh, ha habido una frase que me ha llegado que ha sido que, que buscábamos, un, que con, con todo este proceso buscabais un, un, un nosotras mucho más plural. Y en esta pluralidad me pregunto eh, si no se está obviando a los animales, si acaso ellos no sufren eh, más incluso a veces que nosotras las consecuencias de este sistema. Y si, enjuiciarlo todo, si al enjuiciarlo todo no deberíamos enjuiciar también al especismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, dale las gracias al periódico El Salto, a las mujeres feministas que están convocando a la huelga del 8 de marzo. Yo soy Graciela Gallego, soy cuidadora del hogar. Me sumo. Ah, perfecto. Yo soy una de las 700 mil mujeres que estamos sustentando, manteniendo el estado de bienestar social aquí en España. Uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Pilar fundamental, como decía la señora Justa, que no es una cosa de mujeres, es un asunto social y político. Por ello necesitamos que los cuidados estén en el centro de las políticas públicas. Y por ello las invito a todas y a todos los empleadores que hay aquí que dejéis poner a, nuestra, a vuestra empleada del hogar, aquella que está cuidando a vuestros hijos, a vuestros padres, colgar en la ventana, en el balcón de sus casas, un delantal. Algo que signifique el tema de los cuidados. Que esta mujer empleada del hogar, cuidadora, diga, estoy en huelga, pero no puedo. No puedo salir a la calle. No puedo dejar de cuidar. Porque si se para, mi, paro yo, de, como dice la, la consigna, o como la consigna que tenemos las empleadas del hogar. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Y aquí, bueno, con la huelga feminista es porque si nosotras todo se para, ¿no? Vale. Entonces, a eso los invito y las invito a que vuestra empleada del hogar, vuestra cuidadora pueda colgar en su ventana, en la, en la terraza ese delantal donde diga, "Me sumo a la huelga, pero desde aquí, desde mi lugar de trabajo." Y como dijo la compañera Rafaela, si ese día paramos al otro día ya estamos en la calle. Desafortunadamente es una realidad y no olvidemos que el trabajo de cuidadoras las llevamos las mujeres inmigrantes. Muchas gracias, muchas gracias. Perdona mis nervios y, y mi ignorancia, pero es que quería tenía un par de preguntas y por eso quería venir aquí para preguntar de, de, la opinión de la coordinadora tenía un par de preguntas, sobre todo del papel de los hombres ¿sabes? en esta huelga. Eh, en, en la huelga de cuidados, sí, por supuesto, eh, asumir cuidados y demás, pero para personas que no tenemos pareja, hijos, así, cu y cuidados, si hay alguna bolsa de mujeres o algo en lo que se pueda apuntar, o en plan para la, pa las mujeres que no tengan a quién dejar los cuidados. Y y, y, en, y en tema de laboral, eh, el, eh, eh, lo, igualmente, el papel de, de los hombres. Sí, en segundo plano, pero se, eh, secundar la huelga laboral, no secundarla o... Que, y, y eso básicamente. Luego, son las acciones ya más o menos he cogido. Eh, las acciones en cuanto a, en cuanto a los sindicatos ya he cogido más o menos de campañas, asambleas en los trabajos, piquetes en lugares de explotación femenina, pero si se puede desarrollar eso más, pues también quería un poco de información. Hola, buenas tardes. Nada, yo simplemente quería consultar que ha, com ha comentado la compañera, ha comentado la compañera de sindicatos que se supone que la huelga solo se, o sea, se puede, se, no se convoca solo para las mujeres, que se convoca legalmente también para los hombres. Y en ese sentido, ¿qué eh, que, que opináis de que, eh, en cuanto a huelga laboral, sirva también para dar visibilidad a, a, a que los hombres también, a que, a que ciertos hombres habrá gente, habrá hombres que no lo hagan y habrá hombres que sí? pero que apoyan eh, estas ideas eh, igualitarias, estas ideas antipatriarcado y estas ideas contra el contra el capitalismo que nos llevan a, a, al tipo de vida de sociedad en la que estamos ahora, simplemente. Gracias. Hola a todas. Eh, yo quería compartir una experiencia reciente que he tenido, que es con el tema de la maternidad. Acabo de ser mamá. Y, y bueno, tuve una sorpresa en mi embarazo, no tuve un embarazo bueno, tuve un embarazo malo, desde el primer momento más o menos me tuve que dar de baja. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando al irme a dar de baja, porque me encontraba muy mal, prácticamente no podía levantarme sola, ni podía andar, ni salía a la calle, eh, mi baja se renovaba semanalmente y era una baja por enfermedad común. Baja por enfermedad común. Y yo pensaba, no señores, no estoy constipada, estoy embarazada. ¿Qué pasa? Que al final son costes que derivan a mi empresa, porque yo tenía acceso a los costes que yo estaba provocando. Entonces yo viendo que tenía un embarazo de nueve meses que no me encontraba mejor y que semana a semana no iba renovando, mi empresa, que es una ONG pequeña, iba asumiendo esos costes laborales. Y entonces yo decía, esto es realmente, si tienes un mal embarazo, esto sí que es discriminación para la mujer. Porque sabiendo esto, habrá muchas personas que digan, uy, una mujer, ya no es la baja de maternidad, es que tenga un mal embarazo. Entonces, creo que es interesante el debate también de reivindicar, de reivindicar que haya una baja por un mal embarazo. Porque es tremendo y al final, como eh, las sensaciones de, ah, tú verás, al final, cómo recae siempre la mujer. Tú has quedado, decidió quedarte embarazada, allá tú. Y es tremendo, al final, la soledad de... Eh, a mí me decían, ¿no? Como me quedé, empecé, bueno, la baja prontito al mes y medio de decirme ten cuidado porque quizá eh, haya una revisión, ¿no? Te, te hagan una revisión de por qué estás de baja tanto tiempo. Digo, bueno, pues que, pues que vengan a ver qué hacemos. Entonces al final también el, el, eso como siempre esos costes recaen sobre la mujer y en este caso en el tema de la maternidad como tenemos que asumir que es nuestro cuerpo ponemos nuestra vida profesional. Tenemos que asumir más costes y, y digo lo mismo. No estoy constipada, estoy embarazada. Y bueno, ahí dejo la reflexión. Gracias. Bueno, si os parece, abrimos ahora el turno de respuestas y luego, si hay tiempo, yo creo que abrimos otro turno de preguntas. Agrupamos, ¿os parece, comisión 8M, por si queréis responder en general un poco la. La intervención de no hacerse la comida, el papel del especismo. Bueno, nos lo vamos, si os parece, cada una contestamos como a una cosa y, y va rodando. ¿no? Yo quería explicar una cosa en relación a, bueno, por supuesto lo explicará igual otra compañera, porque así no me centro yo en ello. La huelga, la huelga es un llamamiento a la huelga de mujeres otras otras lo lo, lo lo explicáis más pero que eso para nosotras es una cosa clarísima si no llamaríamos a una huelga general general de todo el mundo y lo que queremos es visibilizar que si nosotras paramos para todo entonces tenemos que parar nosotras pero lo que quería centrarme es en el tema este de lo de la huelga de cuidados primera cuestión claro normalmente eh, nos centramos en cómo hacerlo pensando que sin darnos cuenta caemos nuevamente en la idea esta de 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 la familia tradicional pensando que lo que es que nosotras vivimos con con un, con un hombre, entonces hay que pensar también que la huelga de cuidados que pasa ese día con las tareas domésticas tiene que ver también esto es pues, todo un debate Como se lo hacen también mujeres que eh, tienen hijas o hijos y están solas, mujeres que comparten su vida o el espacio con otras mujeres. Entonces, lo digo por no centrarnos, no pensar que solamente ese es el problema, es más amplio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a la hora de discutir cómo hacer la huelga de cuidados, en realidad es. Mm, o sea, lo que nosotras planteamos no es solamente ese día no ir a comprar, o ese día no llevar el niño o la niña a la escuela, o ese día. Eh, no hacer las funciones que normalmente se hacen, sino que eso sirva para discutir incluso previamente cómo nos vamos a organizar en tu entorno familiar, en tu entorno de amistades, en fin, cómo vivas, cómo nos vamos a organizar los cuidados ese día, cómo nos lo vamos a organizar en el entorno familiar o de amistades o en el entorno vecinal. De ahí también el aspecto que antes señalaba Oyane del aspecto comunitario porque igual eso nos permite plantear una discusión en nuestra comunidad de vecinos o en el barrio o en el pueblo de cómo hacer algunas cosas más colectivamente. No sé si para el día 8 podrán, tener, eh, eh, podrán resultar, pero igual resultan para más adelante. Eh, por eso la propuesta, cuando hablaba, se hablaba antes de un proceso, es un proceso también en cuanto a las propuestas políticas, en cuanto a las cosas a hacer, porque si no, dejar de cuidar. De dejar de responsabilizarnos nosotras de los cuidados un día igual que dejar de consumir un día no significa nada. La propuesta es para cuestionar y para hacer ver socialmente y socialmente y en nuestros entornos cercanos ¿Cómo tenemos que hacer de una forma distinta? Porque no vale la responsabilidad nuestra, nuestra responsabilidad en exclusiva de los cuidados. Y también con lo de los cuidados, otra cosa. Nosotras siempre hablamos que el trabajo de cuidados y doméstico tiene tres patas, ¿no? Lo ha dicho también eh, Rafaela y las otras compañeras. Es la corresponsabilidad de los hombres. Y la responsabilidad del Estado. Luego, ese día, el día 8 de marzo, tendremos que haber discutido cómo organizárnoslo en nuestra vida cotidiana y también tendremos que ir a nuestros barrios y en nuestros pueblos para ver qué pasa con los servicios y recursos de personas de atención a la dependencia en las escuelas infantiles, en los centros de día, en los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia, es decir, qué carencias hay y exigir, porque ese día también es un día de exigencia a los hombres, a la sociedad y a todo el mundo. Luego, el, la, la propuesta de huelga no es solamente ese día como hacemos, sino que va un poco más allá. Y ese día nosotras siempre decimos, paramos nosotras, pero no paran los cuidados. Hay cuidados que son imprescindibles, con lo cual esa es la discusión. Y, por último, decir con la propuesta tan estupenda de la compañera de lo de los delantales, que eh, en las próximas asambleas que tengamos vamos a ver qué, qué iniciativas o qué propuestas como la que tú has hecho pueden eh, dar visibilidad, o sea, acciones concretas que den visibilidad ese día. a a la huelga, aparte de la manifestación por la tarde, ¿no? A la huelga de cuidados, a la huelga de consumo, cómo cómo hacer acciones concretas que nos den, que den visibilidad a la propuesta, que una pode ser estupendísima la que tú has planteado. Bueno, a ver, tantas preguntas. Yo quiero comenzar eh, retomando la, bueno, la pregunta y también la que compartía la compañera de que nos escuchaba y, y, y lo sentía. Creo que una, una gran parte de la convocatoria a esta huelga parte de eso: parte de que estamos sensibles. Y yo lo digo sinceramente, cuando veo la televisión y veo las noticias y veo las violencias, la violencia sexual, por supuesto que es parte de lo que me moviliza, porque estoy harta, estoy cansada de tener que sufrir la violencia. Lo siento, siento como los cuerpos de otras mujeres están siendo violentados y realmente eso me afecta. Y es parte de lo que me moviliza hoy para estar apoyando la huelga. ¿no? Entonces lo agradezco porque creo que es, es un componente fundamental de por qué estamos aquí. Y um, cuando nos hablabas de si hemos considerado el especismo, pues mira, yo creo que no. <laughs> en el argumentario no, no lo hemos contemplado, pero eso es parte también de cuando les hablábamos de que es un proceso de construcción. Eh, a medida que íbamos avanzando, esa diversidad tan amplia que ha ido... Formando parte de los equipos, nos iba exigiendo que tengamos o que imaginemos respuestas para, para temas muy concretos. Y algunos, dentro del texto del argumentario, se han quedado fuera. No porque, no porque sea algo que está cerrado, al contrario, creemos que es un documento abierto y que tiene la opción de seguir ampliándose temas, pero por temas prácticos teníamos que ponerle un punto, no final, sino un punto por ahora, ¿no? Entonces hay muchos temas que queremos sumar. Y, y de esos puntos que queremos sumar, decía, no tenemos respuestas y lo estamos repensando. Es una construcción colectiva. Por eso también cuando nos cuestionamos cómo vamos a parar eh, en los cuidados, no tenemos todas las respuestas. No se han hecho huelgas de cuidado masivas. Esto no, esto es algo nuevo. Y por eso, algo que afortunadamente nos sobra a las feministas es la imaginación pensar un mundo diferente, imaginarnos otros mundos posibles, es, esa, es ese, esa parte de lo que tenemos que hacer cuando hablamos de parar en los cuidados, ¿no? tener, tener esa inteligencia colectiva y comunitaria de imaginarnos cómo resolver esos problemas. Las mujeres lo hemos venido haciendo durante siglos, así que no dudo que encontremos las soluciones. Pero es eso, estamos aprendiendo. Vale, eh, yo por, por abrir una de las preguntas que ha, ha empezado a orientar justa, que es el, el tema de, de qué pasa con la huelga laboral y los hombres. ¿no? Eh, yo eh, participé inicialmente en la comisión de, de legal sindical que se encargaba de la convocatoria, de legalizar la convocatoria de la huelga. Eh, y posteriormente ha cogido el relevo la comisión de extensión reuniéndose con, y respondo a todas las preguntas, todos los sindicatos que han querido reunirse con nosotras. Es decir, nosotras queremos sumar en este proceso, nunca rezar y por lo tanto, eh, todo aquel que nos ha abierto las puertas, eh, nosotras hemos entrado y hemos abierto nuestras puertas a todo el mundo. Eh, Luego ya, cada cual que se responsabilice y lo que haga la manifestación, eh, etc. Sí que tomaremos nota, por supuesto. Eh, en cuanto a la huelga laboral y los hombres, vamos a ver. La legalización de la huelga general implica eh, la legalización de la huelga general. Es decir, eh, legalizar la huelga eh, sin discriminación alguna, tanto a hombres como a mujeres. Otra cosa es, la Comisión 8 de marzo Madrid llama a la huelga. A todas las mujeres desde la interseccionalidad, es decir, a mujeres boyeras y trans. No a más gente. Ahí bien, ¿cuál es el papel de los hombres? Cubrir los servicios mínimos ese día y, cubrir, y van a tener que ir al trabajo igualmente. Porque nosotras no, no, no reivindicamos el éxito de la huelga según eh, es que en el mundo laboral se han parado tantas fábricas, porque nosotras no estamos en las fábricas. Es que es así de sencillo, estamos en otro montón de sitios que también estamos en las fábricas, en algunas fábricas. Pero quiero decir, nosotros ocupamos principalmente el sector de los servicios. El sector de los servicios no cuantifica para una huelga. Con lo cual, volvemos a lo mismo de que es necesario destruir los roles patriarcales que han construido cómo ev evaluamos una huelga. ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que los sindicatos, eh, en su convocatoria de huelga general, deben convocar a todo el mundo, pero sí que desde el movimiento feminista hacíamos un llamamiento. A, a las mujeres. Y luego, por eh, lo que ha planteado la compañera de qué va a pasar en los barrios eh, eh, y cómo reivindicamos no solamente los espacios eh, prototípicos laborales, eh, sino que también los, espacios, los barrios son espacios laborales, sí que eh, varias asambleas de barrios como la de Vicálvaro, la de Moratalaz o incluso eh, la, 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 la Leganés. Eh, Mosto les está empezando a plantear hacer eh, manifestaciones ese día en, en sus barrios y ciudades e ir señalando espacios que, que, que saben con, pues como por ejemplo los mercados, espacios de cuidados, organizar cuestiones en las plazas para que aquellas mujeres cuidadoras que no pueden parar todo el día pero igual sí que pueden parar cinco minutos hacer reivindicaciones en las plazas. Efectivamente la campaña de los delantales fue una de las cuestiones aprobadas en Zaragoza, así que animo a todas las mujeres pues a sacar ese día al delantal a su ventana para reivindicar que en ese, en ese espacio se está cuidando y que no solamente se trabaja en, en, en el centro de, eh, laboral sino que también trabajamos en las casas y por eso eh, bueno estamos abiertas a un montón de propuestas y de acciones para el día 8 de marzo eh, y, y vamos a seguir avanzando en, en este sentido, pero sí que hay cosas eh, como los comedores o las guarderías, que ahí sí que se va a necesitar apoyo masculino, claramente, y, y por lo tanto sí que vamos a ir sacando ideas y publicando ideas eh, en este sentido. Eh, bueno, yo tres cosas. Una eh, queda un mes todavía, entonces como este es un proceso, en esta parte del proceso, en esta fase del proceso es como concretar acciones, ¿no? Decíamos esto es, es un proceso que viene de largo, que va a ir más allá del 8 de marzo, pero como decía Justa, en este mes que nos queda, en las reuniones que hacemos, cuando estamos en los barrios organizándonos, sí que estamos concretando cómo el 8 visibilizamos que estamos parando en los distintos ámbitos de la vida. Entonces yo os animaría a participar de la comisión del 8 de marzo a las mujeres bolleras y trans para ver. Entre todas juntas, ¿no? Porque es como necesitamos mucha más materia de gris de la que tenemos para ver cómo visibilizamos lo que queremos visibilizar. Lo segundo es como en esta huelga, además de las formas de hacerla, es muy importante como los motivos que nos iban a parar. Entonces, en los motivos que nos iban a parar. Así, ah, así, ah, hola. Vale. Y un poco eh, creo que son los motivos, es decir, que no se van a acabar. Y a mí me parece muy importante. Cuando, das, eh, cuando vas contando la huelga por los pueblos, los barrios y así, muchas veces se centra en el, en el ámbito del empleo y en el ámbito de los hombres las preguntas. Entonces es como me ha gustado mucho como el ambiente hasta ahora, porque no solamente ha sido el empleo y los hombres, porque se trata de hacer una huelga de mujeres. Ha habido huelgas, como por ejemplo en Islandia, en 1975 se, eh, se hizo una huelga de mujeres. Y lo propuso un colectivo feminista allí y lo que ellas decían incluso era que mmm, se cogieran el Día Libre de las Mujeres. Lo importante era que en los centros de trabajo, en las casas, en las plazas, que las mujeres se lanzaran a la calle a visibilizar y a generar un debate social sobre las aportaciones. Entonces yo sí que animo a que... Eh, cuando se pregunta sobre los hombres a que los hombres se pregunten por qué se ha hecho esta huelga, por qué se propone una huelga y que igual pueden intentar pensar en evitar una segunda huelga, ¿no? porque creo que es como importante, de, porque es que también decimos es un proceso y los, cuando digo los contenidos son importantes nosotros vamos a intentar acabar con las violencias machistas las fronteras, el reparto justo de los cuidados, creemos que el 8 de marzo es un, un día importante para esto, pero eh, también eh, nos da la sensación de que igual no todo se cambia este 8 de marzo entonces es importante que esos compañeros que quieren apoyar construir y eh, compartir eh, se hagan responsables de por qué se ha hecho esta huelga y también traten de evitar esa segunda huelga ¿no? en plan no solamente vamos a miramos más allá de la primera. Y además de eh, cuando nos dicen, bueno, igual yo comparto la idea de no hay que decir que no se va a parar, porque quién no hubiera pensado que en Berska, en Pontevedra, iban a cerrar las persianas las compañeras del Berska en, eh, en noviembre? ¿Quién iba a pensar que las compañeras de Vizcaya iban a tener 370 días de huelga para reclamar las condiciones dignas de trabajo en eh, el convenio de residencias? Entonces yo digo. Bueno, nosotras lanzamos la propuesta y vuelvo a la genealogía de las islandesas. Ellas decían, no se puede valorar una huelga que no se hace. Entonces, vamos a la huelga, hagamos la huelga y ya valoramos la huelga y lo único que yo espero y deseo es ellas se lanzaron para tener las mismas condiciones de vida. Dicen que Islandia es el mejor país para, no, los eh, periódicos sacan este tipo de noticias donde el mejor país para vivir las mujeres, Islandia. Bueno, pues Esperemos que no tardemos 40 años en conseguir ser uno de los mejores países donde puedan vivir, donde podamos vivir todas. Gracias. Bueno, eh, como había algunas preguntas que, que tenían que ver eh, con el tema sindical, que es el que me ha tocado a mí. Eh, Repito, compartiendo absolutamente todo, estando convencida desde hace eh, todos los años casi que tengo, eh, de que la lucha tiene que ser de las mujeres, que la revolución será feminista, como decimos, o no será, partiendo de ese principio y, y diciendo que, que, por supuesto, he luchado siempre por, por el tema, sí que estoy organizada en una organización sindical, que nos está posibilitando. El hecho de que una gran parte de las mujeres que estamos en el ámbito laboral eh, puedan ejercer el derecho a estar. ¿no? Entonces, eh, nosotras, como, como CGT, eh, nos reunimos con el movimiento eh, feminista eh, y, nos pidieron, y nos pidieron que convocáramos la huelga laboral de 24 horas. Nuestro proceso. Ha sido muy largo. Nuestra organización es anarcosindicalista, es asamblearia, funciona de abajo a arriba, no de arriba a abajo, no es ejecutivista. Y, por lo tanto, esto eh, eh, llegar a convocar esta huelga nos ha costado eh, casi el año, porque en el 2017 sabéis que ya se intentó que hubiera una huelga eh, convocada también eh, para, para, para que pudiera ser legal en el ámbito laboral y que las mujeres, las mujeres y los hombres que quisieran pudieran tener derecho a ejercerla, porque no podemos olvidar que, que tenemos compañeros que, eh, bueno, pues tienen casi tan claro como nosotras eh, la discriminación que, que nosotras vivimos. ¿eh? Eh, entonces, no, en fin, creo que está bien que estén ahí, que estén detrás. Y que, por supuesto, esta huelga es una huelga en la que nos tenemos que visibilizar las mujeres y tenemos que estar en cabeza. Eh, no, no me corresponde a mí contestar eh, a la pregunta que hacía un compañero que si habían contactado con, con otros sindicatos. Me imagino que lo mismo que contactaron con nosotras, con CGT, habrán contactado con el resto. Y, bueno, pues eso nos tienen que contestar el movimiento feminista. Eh, luego eh, me, había otra pregunta que era eh, aclarar eh, eh, cómo, si tenemos claro eh, vaciar los centros de trabajo ¿no? y eh, bueno, como evidentemente desde nuestra organización eh, tenemos una campaña eh, con respecto al 8 de marzo que hacemos todos los años, como he dicho antes y este año, este 8 de marzo, Está orientada y enfocada a la huelga general. El 8 de marzo, que nosotros consideramos que es el Día de la Mujer Trabajadora, no el Día de la Mujer solo, porque trabajadoras consideramos que son todas las mujeres, las remuneradas y las no remuneradas. Entonces, para legalizar esta huelga, evidentemente, es necesario comités de huelga. Los comités de huelga. Estamos tratando de que estén formados por mujeres de nuestra organización, eh, tanto en la legalización de la huelga a nivel estatal como en cada uno de los territorios que se legalizará, al igual que se puede legalizar en cada una de las empresas que eh, las compañeras de, que estén allí representadas como, como sección sindical eh, pueden también hacerlo y ejercerlo. Y sí que tenemos un acuerdo en la mayoría de, vamos, siempre que se pueda, que el comité de huelga sea de mujeres. Eh, tenemos una propuesta, no, eso no se puede imponer porque cuando se negocien los servicios mínimos eh, lo propondremos. No está recogido, en, claro, en, en las instituciones cuando negocian pues agarran eh, lo que está regulado y legislado. Y te dicen que sí o que no, no, pero la propuesta, desde luego, es que los servicios mínimos en las empresas, eh, a ser posible, sean cubiertos por los compañeros. Tratar de que se negocien lo mínimo de servicios mínimos, pero que sean cubiertos por ellos y no por las mujeres, para que las mujeres podamos ejercer el derecho a la huelga. Y por último, no sé si he contestado a las preguntas que se me hacían. Eh, sobre eh, los hombres que estén en la huelga apoyan los objetivos. Pues, había alguien por ahí, parece, que decía eso. Yo he anotado, he anotado eso. Eh, vamos, yo estoy convencida de que los hombres que eh, se pongan en huelga laboral este día, eh, creo, por lo menos desde. No voy a poner la mano en el fuego tampoco, eh, con mis compañeros, pero, pero vamos. Pienso que eh, sí que respond responderán y, y bueno, y, y nosotras como organización hemos hecho también un argumentario eh, para, la, para la huelga general que la mandaremos a todos los sindicatos. Y, eh, bueno, eh, queda claro que el lugar que los compañeros tienen que ocupar es el segundo lugar. No sé si había algo más, creo que no. Sí. Sí, es, que, es que me ha surgido una. Cuando ahí se hablaba, es que yo creo que esto debe ser un mes para nosotras, eh, de, de manera que lo, que lo cojamos como muy intenso, de, de intentar eh, eh, reunirnos. Da igual si vamos con la vecina de al lado o la del quinto, la del cuarto, la del tercero, eh, esa gran oportunidad de encontrarnos, de, de, de parar en ese momento y, 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 y tocar a la puerta de la vecina y decirle, mira, pues el, el tardía por la tarde te apetece tomar un café y ahí hablar hablar con tres o cuatro vecinas en el barrio, que, que esas cosas eh, casi nunca las hacemos con las vidas que, que tenemos. Y eso también yo creo que debe ser una gran oportunidad este mes intensivo antes del 8, intentar hacer como ese proceso, las reuniones de las personas que estamos organizadas, intentar eh, hacerla en, en los lugares donde estamos, en otros lugares, a convocar la, las asambleas y hablar y debatir sobre lo de la huelga, hablar sobre... Esto que nos está pasando a, la, a las mujeres y el por qué nos vamos a la huelga, yo creo que, como dice Isabel, yo creo que debe ser un, un mes intenso, porque es un mes que ya nosotras sabemos que han, el patriarcado va, a, va por nosotras, y entonces yo creo que tenemos que plantar cara y, y, y de las maneras que nosotras podamos, y es. Coger este mes, el mes de febrero, intenso para encontrarnos, para vernos, para hablar, da igual desde, desde donde estemos, organizadas o no, o, o de la manera que nosotras veamos en, en, lo, en, la, en las comunidades donde, donde estamos. Y yo creo que es una gran oportunidad eso de, de encontrarnos con nuestras vecinas y, y de hablar el por qué cuando la encontramos corriendo que va a llevar el niño o la niña al colegio, el por qué pasan esas cosas, el por qué se tiene que quedar ella con su madre cuidando, o el por qué tiene que ir a cuidar en una residencia y viene cabreadísima por toda la situación que está pasando ahí. Yo creo que es un gran momento para que nos encontremos tantas mujeres diversas y que toquemos el tema. Yo creo que debe ser un mes de febrero intenso para que podamos eh, hablar sobre estos temas que nos acontecen y que hablamos de las mujeres. Yo creo que vamos a coger el mes de febrero para, para esto, vamos a darnos esa gran oportunidad que tenemos ahora de encontrarnos tantas mujeres diversas con, con problemas y con, y con dificultades que que en realidad son casi las mismas y, y que nos dan la oportunidad de, de luchar por, por, esto, por esta situación. El mes de febrero debe ser nuestras. Vamos a quitárselo al San Valentín, ese asqueroso que sale por ahí, y vamos a tenerlo nosotras para hablar de nosotras. Se dejen de pendejada de esa del San Valentín y de los regalos y del corte inglés. Vamos a hablar de nosotras. Quería saber... No sé si, igual que el gesto de los delantales, no sé si hay un gesto eh, o algo que nos podamos poner, no sé si habéis pensado. Es decir, yo quiero salir a la calle eh, y si quiero pasear, quiero pasear, pero quiero que todo el mundo sepa que estoy en huelga. Eh, si no, sería una mujer más paseando. Entonces, mmm, no sé si, si ya existe, pero si no, eh, que nos aviséis con tiempo para que lo consigamos. Y un detalle, y es que cuando habláis de mujeres, no digáis mujeres borelleras y trans, que las trans y las mujeres y las bolleras son mujeres, no son un objeto por ahí. Entonces, hay mucho debate, pero que, que con mujeres basta, ¿vale? Eh... Bueno, yo sí quería hacer una reflexión, es decir, como dice Justa y CEA. Eh, el espacio donde nos reunimos todas las mujeres del 8 de marzo es un espacio inclusivo, es uno de los espacios más eh, amables que yo he conocido en mucho tiempo y lo que hemos potenciado es aquellas cosas que nos unen y no las que nos diferencian. Y en base a esto también quiero agradecer a las compañeras de extensión y de legal que se han puesto en contacto con todos los sindicatos y a todas las sindicalistas que desde dentro... Hemos hecho y hemos conseguido que, igual que el año pasado, solo convocó un sindicato, este año ya han convocado muchos más y que seamos capaces de entender las herramientas y utilizar las herramientas que todos los sindicatos que nos lo arden van a poner a nuestro servicio. Y además, creo que es muy importante que tanto sea una huelga general, una huelga de paros, sea una huelga combativa. Donde en las dos horas o en las 24 horas no nos vayamos a nuestra casa, sino que estemos en asamblea permanente en esas horas y podamos debatir, porque esto es un principio. El año que viene iremos logrando más cosas. Y yo creo que no hay que desechar ningún pasito adelante que hemos conseguido tanto las sindicalistas feministas como las feministas de la, del 8 de marzo. Muchas gracias. Hola. Eh, bueno, yo es que tengo un problema, eh, porque dices, a ver, la, una huelga feminista, una huelga de las mujeres, yo, yo no. Dices, eh, a, hacemos los servicios mínimos. ¿Y cómo hacemos los servicios mínimos? Porque, a ver, yo cuando me enteré el otro día que estaba convocada una huelga general un par... Bueno, que, que dices, pues yo se me... Así por la 13-14 voy a parar. Yo voy a parar. Entonces, dices, pues... A ver, cuidados, dices la comida, no sé qué. Dices, a mí me gustaría que, si a lo mejor ya lo hay, ¿eh? Eh, no voy a inventar aquí la rueda, pero a ver qué, qué estructura nos hacemos los, los pibes, los hombres, para, eh, no sé si en, a nivel de barrios o a nivel centralizado en Madrid, no sé, eh, cómo no lo montamos. Siempre teniendo la cosa de decir, porque a mí, cuando me enteré el otro día de lo de Zaragoza, dices: hacemos una, una rueda de prensa a los pibes, hacemos una rueda de prensa a los hombres. A Gerardo, Gerardo, que, que, que vamos, que, que te vas. No, hacer algo que, que sea efectivo, que sirva, que sirva, y no sé, no, no escondiéndonos, pero tampoco, no sé, poniéndonos a un lado, poniéndonos en la última fila, poniéndonos en donde sea sin que sin quitar está claro el protagonismo y la autonomía al movimiento de las mujeres ¿no? no sé que lanzo esa idea no sé si os parece o ya está sobre la mesa hacer algo de los hombres la idea es que de aquí salga un grupo de hombres que nos, lo, que nos vayamos organizando. Venga, sí, claro. A ver, que, que me busquen. O que nos busquemos los, los hombres. Buenas, yo lo que no tengo claro. Lo que no tengo claro es si las mujeres queréis que los hombres paremos o no, porque he escuchado cosas muy distintas en la mesa y quería ver si podemos llegar a una postura común porque creo que es importante, porque al final los hombres, algunos pararemos, otros no pararemos, tendrán más o menos fuerza si todos paramos o si ninguno para, entonces quería tener eso claro, simplemente. Pues bueno, estamos un poco poniéndonos de acuerdo a quién contesta. Eh, a mí me parece interesante la propuesta de eh, voy a estar en paro el 8 y cómo lo demuestro, ¿no? Eh, sí, me parece súper interesante que lo visibilicemos, que si estamos, no vamos a estar en casa, no vamos a estar en el trabajo, eh, vamos a estar en la calle, ocupando el espacio público y manifestando en la sociedad que estamos, que estamos haciendo el paro, estamos haciendo la huelga. Y… ¿Cómo, ¿Cómo demostrarlo? Pues de las formas más inventivas y que encuentres tú y tus amigas y el grupo con el que te reúnas. Eh, leí esta mañana que las argentinas proponían salir con un lazo morado en el brazo. Eh, otras planean estar en determinados horarios, en plazas o en los espacios públicos más visibles de su barrio o de su pueblo. Entonces creo que esos gestos dependen de cada una. Nosotras vamos a proponer, en, lo va a decir ahora también Carlota, estamos en los eh, en las redes sociales, estamos en los medios intentando imaginarnos esas posibilidades. Aceptamos todos los aportes posibles, por supuesto, las propuestas son bienvenidas y, y el tema sí es que se nos se nos vea, ¿no? Desde chapas o si quieren ponerse algo en la cabeza, vamos lo que sea, bienvenido. A ver, eh, bueno, o sea, es que al final siempre se plantean los mismos debates, ¿no? Y no me parece casualidad, pero bueno, eh, con el tema de los hombres, o sea, si se quieren organizar bien, eh, si no también, eh, la cuestión es eh, como que o sea, vuelvo a una reflexión que, que, que ha hecho Aisea antes y que creo que no ha sido muy escuchada. ¿no? O sea, si esta huelga... O sea, creo que los hombres deben reflexionar en torno a por qué se ha hecho esta huelga y evitar que se haga una segunda. Si para eso necesitan organizarse, para pensar colectivamente, perfecto. Si quieren organizarse, para pensar cómo van a eh, eh, gestionar los cuidados en sus comunidades ese día, perfecto. Eh, nosotras, o sea, volvemos, volvemos a insistir en lo mismo. Desde la Comisión 8 de Marzo Madrid, que es la comisión que convoca la huelga, no convocamos a los hombres a la huelga, convocamos a las mujeres y, hemos, y convocamos a mujeres. Convocamos a mujeres bolleras y trans, no porque entendamos que bolleras y trans no son mujeres, sino porque creemos que es una manera de reivindicar y visibilizar, simplemente por eso. Eh, entiendo que, o sea, que de hecho es una cuestión que se ha planteado en las asambleas, eh, eh, muy debatida, pero que, que al final hemos decidido dotarle de esta, de esta forma por una cuestión eh, reivindicativa. ¿no? Y que. Nosotras muchas veces cuando nombramos, no las propuestas y tal, son fruto, Joder, soy la del proceso, pero que es fruto de un proceso, me refiero que es como que compañeras Boyeras y Trans reclaman esas formas de nombrarse y de construirse de la manera colectiva. Es decir, que no es una elección individual que a mí se me ha ocurrido como tal, sino que en el proceso colectivo construido han considerado, Hemos considerado entre todas, que es la forma en que queremos nombrar e interpelar, y a, en, cuando decimos a quién se convoca, bueno, pues las compañeras entre todas juntas hemos decidido nombrarlo de esa manera. Y ha tenido también mucho debate. Entonces, como esto sigue el debate, que no es un debate cerrado, sino abierto permanente, a aquellas compañeras que les eh, cuestione, yo les digo, súmense y sigamos debatiendo y sigamos construyendo juntas. No yo por acabar de hablar de los hombres. Eh, yo estoy convencida que si los hombres eh, escucharan o escucharais lo que tienen que deciros vuestras compañeras de trabajo, vuestras vecinas. Vuestras compañeras de piso, vuestras compañeras eh, eh, en el barrio, vuestras parejas, etcétera, seguro que os van a dar cantidad de iniciativas. Yo, por ejemplo, en la casa pienso, seguro que si no hay mucho que hacer, pues oye, es un día estupendo para hacer limpieza general de la casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ideas, iniciativas van a salir miles. Lo mismo en el barrio, en la asociación de vecinos, por ejemplo. Cuando escribimos lo de, cuando hicimos todas colectivamente lo del argumentario, decíamos: bueno, esto no es solamente el estereotipo de qué pasa en la casa, por ejemplo, qué pasa en las asociaciones, en las organizaciones donde muchas donde muchas estamos, pues decíamos: bueno, pues es que ahí también se tiene que plantear. Las mujeres ese día y ese día como simbólico de lo que va a suceder a partir de ese día. Ni somos las que tomamos las actas, ni somos la que ponemos el agua, ni somos las que recogemos las sillas. Es decir, que si nos ponemos a pensar a lo largo del día dónde estamos y qué cosas hacemos, habrá mil sugerencias, porque es que cuando decimos que la huelga tiene que ver con, con nuestra cotidianidad y nuestra realidad más inmediata, es que es así. O sea, yo lo que diría a los hombres... Por favor, escuchar a las mujeres que tenéis a vuestro alrededor en el ámbito que sea, que seguro que vais a encontrar cantidad de cosas muy importantes y realmente muy importantes que van a significar para nosotras un apoyo ese día, pero que además os vamos a emplazar para que eso siga en el día siguiente, porque si no, no nos sirve nada la palmadita del día 8. Y solamente una información que por lo de los sindicatos que hay otros dos sindicatos que han convocado la huelga de 24 horas que es Cobas y la intersindical y luego hay otros sindicatos que sabéis que han planteado paros que es comisiones paros parciales comisiones UGT y creo que también uso o sea uso sé que ha convocado pero no sabemos ahora mismo no tenemos precisión si es los paros parciales o la huelga de 24 horas Una última cosa, que eh, como si nosotras paramos, se eh, para el mundo, que hay cuidados que son necesarios y si no se pueden parar. Entonces, que si pensamos, porque yo creo que es que los hombres siguen pensando la huelga en términos de las actividades que se hacen en el ámbito de lo público. Entonces, si pensamos el en el mundo, en la vida, en cómo se desarrolla, además del empleo y en esos servicios mínimos que serían fundamentales, es que si tienes hijos, pues igual te tienes que quedar con ellos y entonces es muy difícil ir a tu empleo y entonces igual también cuentas en la huelga porque esa, si esta es nuestra preocupación de contamos o no la huelga, pues si te tienes que encargar de los cuidados que normalmente hacen las mujeres, de repente pues cuentas en esa huelga, ¿no? Es decir, porque no pensamos en los cuidados, pensamos todo el rato, y oye, ¿y qué? Y además es como, ¿y yo qué tengo que hacer? Coño, tío, que es que hacemos la huelga por esto, porque todo el rato nos preguntan, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Sabes? Que está guay, pero que ya. Bueno, yo solamente voy a apuntar algo que, que creo que quizás nos, ha, nos ha habla demasiado sobre la huelga de consumo. ¿no? Eh, yo pienso que la huelga de consumo, que evidentemente nosotras la convocamos también, eh, va intrínseca a lo que es una huelga general. Porque si lo que pretendemos es eh, protestar, eh, reivindicar eh, y desarrollar esta huelga con para que sea... Eh, bueno pues general, ¿no? de eh, todas las mujeres primero y, y yo me gustaría que también estuvieran todos los hombres detrás porque el mundo que queremos no lo vamos a construir solamente las mujeres sino que lo vamos a construir juntas pero bueno por supuesto las que tenemos, las que estamos ahora mismo y tenemos que, te, que, que ponernos en cabeza y la revolución la tenemos que hacer somos nosotras. Quiero decir que si sí, eh, la huelga de consumo va eh, implícita en el sentido de que no podemos ir pues, ni a un bar ni al comercio a comprar. ¿Por qué? Porque allí hay personas que están trabajando. ¿no? Si nosotras vamos, no le permitimos a esas mujeres que están en, en ese trabajo que puedan estar. ¿no? Entonces, la huelga de consumo va totalmente implícita a lo que es una huelga general. Por lo tanto, no debemos de ir nosotras a usar ni el bar, ni la tienda, ni el comercio, ni absolutamente nada, ni llevar a nuestros hijos e hija a la escuela, ni porque entonces no permitimos que la otra persona pueda estar de huelga. Aunque eso también habría que verlo. ¿eh? Bueno, eso quería decir. ¿Qué hace? de los hombres, es que creo que no estamos así reunidas todas nosotras para pensar qué van a hacer ustedes. ¿No? O sea, me parece que esa es su chamba, ¿no? o sea, eso es su tarea. O sea, la nuestra es estar aquí pensar en qué, cómo, lo hacemos nosotras. ¿no? Compañera, con respecto a, a lo de qué hacemos las eh, mujeres que, que vamos a hacer eh, vamos a, a seguir la huelga no tenemos por qué si queremos hacerlo por, por deferencia, pero no tenemos por qué comunicar que vamos a estar de huelga al día siguiente bueno, en los sitios donde se firma eh, te pasarán una hoja y te dirán que, que bueno, que firmes porque has estado de huelga pero tú no tienes ni por qué avisar previamente ni nada de eso, es decir no es algo que, que que haya que hacerlo eh por diferencia se puede hacer tampoco pasa nada la que lo sepa lo puede decir pero no es una obligación a la, seguridad, a la Eso es falso, ¿eh? pues es lo que te dicen todos los sitios en tu vida laboral cuando te pones de huelga ese día no lo cobras y ese día no lo cotizas a la jubilación y todo el mundo lo tiene Vamos a ver, cobrarlo por supuesto que no lo cobra un día de huelga no no lo cobra pero que no te sirva, entonces, ¿cuál es el derecho a la huelga? No. Si a ti te lo quitan como día no, trabajado, no, no, perdona, yo os puedo asegurar que. Te lo quitan de la jubilación. Bueno, yo me voy a jubilar dentro de poco y, y no lo sé. A ver, un momento. Yo eh, tengo mis días cotizados y he estado mucho, mucho de huelga porque eh, yo trabajo en la enseñanza y soy interina muchísimos años. Y he estado en las huelgas de las movilizaciones de interinos, de interinas e interinos siempre. Y yo culmino ahora, dentro de no mucho, mi, mi vida laboral y yo la he pedido. Y, por supuesto, yo esos días no lo he cobrado, pero sí que a lo mejor eh, tendría que mirarlo, ¿eh? A ver si en lo privado está contemplado así, pero me parece a mí, eh, bueno... Eh, a ver, sí, o sea, tiene razón la compañera. Eh, sí que implica eh, eh, un día menos de cotización, ¿vale? Eh, que eso implica sobre la jubilación. Pero que eh, entendemos que estos son, o sea, que todo, digamos que todo día de lucha tiene sus su sacrificios, ¿no? Y que son sacrificios que estamos eh, dispuestas a llevar a cabo por una vida más digna, ¿no? Eh, vale, yo, bueno, me han pasado por aquí una nota que diga eh, que el movimiento asambleario de trabajadoras de la sanidad también convoca eh, huelga de 24 horas y por anunciar los próximos hitos en este proceso, el próximo 8 de febrero en la nave terneras en Legazpi tenemos asamblea general de la comisión 8 de marzo a la que puede pasarse cualquier mujer. El 8 de febrero es en la asamblea general. Vale, el 11 de febrero en Nave Terneras, también en Legazpi, de 11 y media a eh, 6 de la tarde, tenemos lo que hemos denominado el Eventazo, que es una presentación en Sociedad de la Huelga con mogollón de intervenciones y de conciertos. Así que os animamos a todas y en este caso también a todos a acudir al evento. Y también eh, comentaros que todos los materiales, los panfletos que están allí, los carteles, un montón de protocolos legales donde se pueden eh, consultar precisamente las dudas que han ido saliendo aquí sobre cotizaciones, sobre qué pasa si tengo que comunicar, sobre si no, eh, un montón de, de cuestiones sobre panfletos para repartir en las universidades, etcétera, están eh, colgados en la página web y también van a estar accesibles eh, en la asamblea del 8 de febrero, en concreto. Ah, vale. Eh, la página web es www.hacia-la-huelga-feminista.org. Eh, y bueno, sabemos que muchas ya estáis en este proceso. También sabemos que queda mucho camino y que necesitamos estar todas y ser todas, así que os animamos a todas a participar, a organizaros con, con vuestras vecinas, a avanzar hacia la huelga feminista, en definitiva. Así que bueno, sigamos en este proceso y sigamos avanzando. Muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias a todas las que habéis participado en la mesa, gracias también al público y bueno, esperamos que esto por lo menos haya abierto la espita de, de mucha gente sobre el interés de la huelga y que realmente sea, como decía Rafa, un mes de febrero para nosotras para pensar cómo nos organizamos y cómo llegamos a ese 8 de marzo. Muchas gracias a todas.